Hola, molt bona vesprada. És divendres i ja saben que quan arriba divendres normalment tenim una cita a on? A sí, en Fira Mercat Gandia. Durant tot el cap de setmana torna a obrir les portes aquest espai de la zona coberta de la plaça Prado que està dedicat a la moda. Un espai moda amb les últimes tendències, novetats en moda, complements, són diferents els expositors que poden trobar i aprofiten el que és esta varietat en moda per a trobar tot allò que necessite. En Fira Mercat torna a obrir les portes i nosaltres acudim en el moment de la inauguració per a fer un recorregut per a alguns dels expositors eh, comerços que estan així presents. Per exemple, anem a veure la varietat que es porta la Parisien ver, buenas tardes. Muy bien, buenas bueno, tardes. Eh, supongo que encantado de participar en un espacio como este, espacio dedicado a la moda, a los complementos. Esto es el paraíso. Siempre para el apoyo al comercio, al pequeño comercio, sí. eh, es fundamental. Eh, mm. Participar y dar a conocer nuestras firmas y nuestras, nuestros comercios. Así es. Eh, la parisien, moda y complementos. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, aquí tenéis, recibís a, a los clientes aquí en fila Mercad Gandía sí. con eh, estos eh, modelos. Sí, la nueva temporada. Eh, se trata de, de exponer lo que se va a llevar este, este mmm, primavera-verano. Sí. Y combinó, pues, eh, esos cuatro firmas de, de moda, eh, aquí española, y cada uno, pues, con un estilo. Pues vamos si te parece, por ejemplo, por aquí lo que está sacando sí. nuestro compañero, sí. eh, coméntanos algunos eh, modelos que tengas. Mira, por ejemplo, esta firma que es animosa, ¿vale? Que es una ah. firma eh, defensora de la mujer, ¿vale? Siempre tiene eh, alguna frase en, en la ropa. ¿Eh? Quien es... tiene magia, no necesita trucos. Exacto. <laughs> ¿Eh? Y eh, también, por ejemplo, Kipantrandi. ¿Vale? que también Ajá. hace unos, unos diseños super originales sí. ¿Eh? la calidad todo de ese, ese tipo de ropa eh, a ser firmas españolas la calidad eh, la defienden mucho primera calidad exacto. te sí hablando. sí 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 bueno por ejemplo ya hay de todos los estilos sí. esto un poquito más eh, de sofisticado de con ese toque de los Anabeli vale Anabeli también es una ah. marca española aparte de las frases eh, también son mucho, eh, sí, ¿vale? es un diseño mucho muy llamativo vale exacto es. como si fuera una ilustración uh -huh. Bueno, y hablando de diseños llamativos, detrás de ti, dejamos si quieres este sí. aquí para, por ejemplo, este diseños que llaman la atención. Eso es para salir a la calle con un montón de gente, ¿Sí? ¿eh? Te lo llevas encima así y es. además que se llama así, ¿eh? Friend. Ajá. ¿vale? Y también esta es de la primera firma que hemos visto. Ajá. Bueno, variedad y exacto, sí, detrás sí, sí. de ti vemos eh, ya complementos, porque tienes moda, tienes complementos, vete un poquito hacia, hacia acá, Anabel. Pero voy a enseñar eh, estos, estos complementos, que es una firma, eh, una chica que los hace, esos a mano, de piel vegana, ¿vale? Y también es una firma española y es de Barcelona. Ah, estamos hablando de estos eh, Todos esos modelos, exacto. Ah, ¿vale? Fantástico, también con eh, diseños que llaman. Exacto, y también. Cuida lo que te hace feliz. ¿eh? Ah. También son frases muy, muy significativas. Y luego ya tenemos aquí. Y la bisutería, está hecha también una casa de Zaragoza que trabaja el acetato, el cuero y el acero. Ah. vale Y hace también diseños muy originales. Mm. De como... Aquí es para dar color a tu vida. Sí, 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 claro. Color y alegría. Exacto. Aquí solo el colgante y no hace falta más. Bueno, eh, seguimos viendo complementos y ya por último, en esta parte de aquí, en este lateral de tu zona de, de exposición, eh, tenemos también un poquito más de, de moda, ¿verdad? Exacto. ¿vale? Por ejemplo, esta prenda está dedicada a las chicas del cable. Ajá. ¿Eh? Las chicas de claves, las que nos pasaban con el cable las... ¿Ah, sí, 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 claro. Sí, sí, sí. sí, sí. Pues es eh, remontar a lo a lo que se daba antes, uh -huh. ¿vale? Y dar honor a, a esas a esas chicas. Perfecto. Pues a muchísimas gracias. A disfrutar de Fira Mercal Gandía durante sí. todo el fin de semana. Que venga la gente, ¿no? Que, se anime. que venga, que venga, que venga <laughs> y que compren, Así ¿vale? Es Eso. Que tengas mucho trabajo. Muy bien, gracias. Gracias. La Parisien es la primera parada que fe pero ya saben, veo que está repleta de expositores eh, comercios dedicados a la moda. a la, als complements de tot tipus que podem trobar eh, moda per a, per a totes les edats, per exemple, si veiem calçat per als més menuts de casa, eh, passitos que torna a estar present en Fira Mercat Gandia, eh, són eh, meravelles no? que podem trobar i el que estem dient per a tota, tota la família sí, en Fira, Mercat Gandia, una nova aposta per al comerç local i d'això ens agrada parlar sempre que venim així amb la regidora de Polítiques Econòmiques i com Vicenta Ferrer. Bona vesprada. Hola, bona vesprada. Tornem a Espai Moda. Estem veient un poc l'oferta que hi ha, aquest color, aquesta alegria que s'arriba a través de la, de la moda. La primavera Podem... sempre... L est, l est, l est... Sí, és... la, 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 <laughs> la, col·lecció de primavera sempre és molt més animosa. El que passa que ara ja, la veritat és es que abans sí que ho teníem més diferencial el que era hivern i el que era estiu. Ara sembla que en està... tot... temps tan, tan boig, no ho sabem. Però sí, sí, és una col·lecció que dona, dona, dona llum i dona alegria, mm. sí. N'hi ha una variació de tot, com heu vist. Sí. Eh, fins ara les, les fires que hem fet han sigut més temàtiques, no? eh, mm. la roba la vam separar de lo que és el calçat i complements, sí. la cerimònia sí. també però aquesta, aquesta fira és per a promocionar el comerç i per a, per a llançar aquesta nova col·lecció. Aleshores, n'hi ha un poquet de tot. Mm. Perfecte. pues la gent que aprofite, es manté l'horari matí i vesprada, divendres des dissabte, diumenge de matí, eh, aprofitem eh, per a vindre així per l'interior de la zona de la, de la coberta, no? Sí, clar, sí. L'horari, tu molt bé has dit, és el mateix. Aquesta sí. és és l'última fira d'esta primera sí, edició. Exacte, sí. Que, que la veritat és que estem molt contents, S ha tingut molt bona acollida, totes les fires han sigut exitoses, cada una dins de les seues possibilitats i tal, i, i després ja tornarem en un parell de setmanes, ja vos informarem de, sí. de, de la nova edició i que ja canviarem l'horari. Ah, estarem al mes d'abril, eh, per a la sí. pròxima. Veritat. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, pues estarem ahí pendents i estarem així per a, per sí, a, i a contar ho Coses xules. Trobarem a faltar aquestes dues setmanes. Se bueno, sí, mercat. jo descansaré. Bueno, jo, descansa, jo, descansaré un poc, bueno, descansaré almenys, però estarem ahí treballant sí. per a la propera. Ben, També, ben, ja que que, que, que fer feina de despatx, no? Sí, sí, sí. d'anar organitzant, coordinant per a fer realitat sí. coses com la cites com la que tenim durant aquest cap de setmana. Eviceta, moltíssimes gràcies a, vosaltres. a disfrutar esta fira mercat dedicada a Espai Moda, amb la qual es tanca esta primera entrega d'esta edició del 2022. Balàs positiu, en general. Sí, sí, jo ho, he, jo ho he dit abans, molt contents, tots els, expos els expositors contents, els assistents també. Ja t'he dit que ha sigut una, una edició molt enfocada a, a, a la moda, però era, jo sempre ho dic, o sigui, era el moment ara de fer això i les necessitats que tenia el sector. Després a tres fires doncs les deixaren per tres edicions, però ara, si sí, llevant ja de la Fira del Vi i la de la setmana passada, que va Clar. ser diferent, ha sigut tota enfocada a la moda. Vale. Si volem renovar el fons d'armari, així tenim la, la bona oportunitat. No, no, i, i hi ha que fer-ho, hi ha que sí. fer-ho. Hi ha que promocionar el comerç, hi ha que comprar, hi ha que renovar l'armari. Sí, no sé, com a consumidors, de... donar-se sí. capritxos. Sí. Ver, Vicenta, no. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. Bueno, nosaltres seguim ara per ací, anem a este, esta recta final que tenim de Fira Mercat de Gandia. Complements, i parlant de complements, anem a veure aquest espai artesana, bijú, Es una cara que con Echem, ella es Nelia. Nelia, muy buenas tardes. Hola, muy buenas. Bueno, una alegría eh, encontrarte aquí. Ahora hablaremos, porque aquí vemos la bandera de Ucrania, porque tú aprovechas este espacio en Fira Mercal Gandía para seguir recogiendo ayuda y concienciando a toda la ciudadanía de la necesidad de estar con, con el pueblo de, de Ucrania. Pero antes, antes de ir a esta parte solidaria, eh, cita obligada, coméntanos, artesana Biju, eh, ¿qué nos mostráis? Vamos viendo aquí eh, pendientes que dan color y alegría, ¿no? Exactamente, esto es un proyecto que ha surgido hace un año y está inspirado en las tendencias que se han inventado en Australia, la costa del sur. Entonces se han extendido por Canadá y Estados Unidos y han llegado también a Europa. Es un proyecto de autor, todos los diseños son originales y lo que pretendemos es que cada mujer puede sentirse única con nuestras creaciones. Uh -huh. este, esta temporada estamos presentando la nueva colección que se llama Semillas, que son colores eh, muy combinables y además también hemos añadido los colores de moda, que son más llamativos sí. y también eh, se llevan mucho este año. Eh, no es una variedad en la que se puede elegir, la, la, la clienta puede, puede elegir aquí porque seguro que encuentra su estilo. Sí, ya hemos hecho más ferias y la gente está muy contenta, siempre ah. vuelven a por más cosas. Bueno, vemos, y aparte de pendientes, que es lo que más abunda, vemos eh, también eh, collares, eh, pulseras, vamos, variedad en, en complementos, ¿verdad? Sí, estamos in intentando ampliar nuestro surtido, ah. pero siempre a demanda del cliente. Claro. Perfecto. Bueno, pues animamos a la gente que pase durante este fin de semana, pero vamos ya a esta parte de aquí. Eh, Nelia, acércate un poco conmigo. Gandía con Ucrania. Hablamos contigo y ese es el nombre de la página de Facebook que has creado para que la gente sepa realmente, eh, con toda la verdad, lo que está pasando en las necesidades de, de Ucrania. Eh, tú tienes eh, contacto, tienes allí familiares, eh, estás haciendo todo lo que puedes, moviendo cielo, tierra y mar para recoger y canalizar ayuda, ¿verdad? Sí, de hecho ya en Gandía somos más de 180 personas que están unidas a nuestra causa. Ya tenemos un, digamos un núcleo de organizadores que se han volcado muchísimo y cada vez nos ofrecen más oportunidades de, 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 de colaborar a la gente. Y aquí estoy hoy para dar la cara a este proyecto y cada todos los que quieran venir aquí que nos conozcan y, y, y sepan que somos personas reales y lo que estamos haciendo es verdadero y real. Así es, pues aquí está, está este rincón solidario en fila Mercado Gandía con el pueblo de Ucrania, Gandía con Ucrania, eh, representado por la, la bandera y esta hucha eh, solidaria. Toda aquel, eh, aquella persona que venga aquí puede colaborar haciendo, realizando un donativo para comprar medicamentos en colaboración con la Cruz Roja y Plast Scouts de Ucrania. Juntos haremos más. La página de Facebook Gandía con Ucrania. Ahí está toda la, la información. Enelia, muchísimas gracias y que vaya muy bien, que tengas mucho trabajo aquí en, durante el fin de semana. Eso esperamos. esperamos que vengan todos y estamos aquí a disposición de cualquiera. Gracias. Perfecto, gracias. Seguidnos al eh, 3, porque cada día hemos expositores, eh, seguid eh, Calzat, eh, complements de todo tipo, para toda la familia, calçats, eh, Calzat, eh, als Mes Menús de, de Casa, Mes roba, Mes eh, Complements eh, y. Me hacer una paraeta en este spike de así, Luquiri, Aquí hola. tenemos a Sabrina. Sabrina, hola, buenas Hola, tardes. ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, me pongo por aquí porque quiero que Sabrina nos cuentes eh, qué nos mostráis, qué ofrecéis aquí durante Gracias. el fin de semana. Nosotros tenemos, intentamos tener ropa diferente. Esta, por ejemplo, esta colección que es muy colorida y a mí me gusta muchísimo, es valenciana, la diseñadora es valenciana, es una marca valenciana. Después tenemos otras cosas que son más menos llamativas, digamos. para super otros, cómodo, pero muy y muy cómodo, sí. muy buen tejido Ajá. y la verdad es que es muy original. Sacamos, por ejemplo, este. Aquí tenemos frutas, sandías. Sí, aquí tenemos un suéter de sandías Fantástico. para este verano. No? Un hilo de verano que se llama y es muy fresquito Ajá. y me parece muy original. Así es. Igual que la ropa de, ya te digo, de la comunidad valenciana. Sí. Te voy a sacar, te voy a sacar. Por ejemplo, este vestido. Llamativo, aquí, total. Sí. Y muy, original, muy original, ¿eh? Sí. Triunfa, Perfecto. Está triunfando mucho bueno, esta a ver, chica. Si alguien eh, le ha echado el ojo, que se venga aquí, ven aquí a Fidel Mercat, Porque aquí estamos. a ver, por ejemplo, aquí detrás también... ¿tienes? Aquí tenemos otras ¿Otro? marcas. Sí, esta es Culito y esto es una marca canaria y la verdad que también gusta bastante. Mm -hmm. Es, se ve muy, muy cómodo, son prendas muy, cómodo, muy cómodas. Sí, nosotros todo lo que tenemos es funcional, sí. que se pueda usar todos los días, que ah, según sí, sí. el zapato que te pongas lo hagas más elegante o menos. Para el guapa no hay que sufrir. Bueno, pues no, pues no. <laughs> sí, pues no. Aquí, tenemos la, aquí tenemos la prueba. Pues sí. Pues nada, Samira, muchísimas gracias. gracias que tengas mucho trabajo en Fira Mercad Gandía y mucho... Perfecto, garat. Vale. Hasta luego. Pues una mostra més del que podem trobar en eh, Fira Mercat Gatdia durant tot el cap de setmana. Recorden, eh, divendres, el dia de l'inauguració, eh, durant tota la vesprada, dissabte durant eh, matí vesprada i el diumenge ja de matí. anem ja a fer la última parada en esta Fira Mercat Gatdia, Spy Moda. Así tenim Mondúver, eh, el Mont del Skate, Tu nombre, Martín. ¿verdad? Martín, sí. Buenas tardes. Martín. Buenas tardes. Bueno, eh, coméntanos. Eh, creo que las personas que somos o vivimos en Gandía desde hace tiempo os conocemos perfectamente. Vuestra relación con el mundo del skate. Eh, coméntanos eh, por qué aquí hay moda y comodidad, hay deporte, hay una forma de ser, ¿no? Sí, correcto. Además nosotros estamos enfocados en más en el streetwear que realmente en Gandía no puedes conseguir ninguna prenda de este tipo. Ajá. Estamos trabajando con marcas eh, mundialmente reconocidas y nada, estamos orgullosos de poder traerlo Ajá. también aquí. Pues si te parece, eh, pasamos por aquí, sí, eh, claro. que vaya nuestro compañero Paco delante y así, eh, porque tenemos de, de camisetas de manga corta, sudaderas... Sí, estos son eh, camisetas de manga corta, estos es de Fox, eh, de Volcom, de, de Vizla. Vizla en particular trabaja con unos tejidos muy buenos, eh, los tintes son ecológicos, o sea, la calidad es, es diferente. Sí. Y tenemos algunos eh, cazadoras, chubasqueros... Sí, te, sí depende, depende de la temporada, pues Pero, nada, claro, traemos eh, cortavientos, chaquetas, ah. luego en verano también eh, tenemos bañadores, pantalones cortos... Bañadores que tenemos por aquí algunos, sí. de todo tipo, con diferentes estampados, sí, sí. más atrevidos, eh, claro, claro. más serios... No, ya sabes no, que no hoy en no día encuentro. las tendencias... Sí. Eh, bueno, y acertar el gusto de cada uno, por eso traemos. hay que tener variedad correcto, para que todos encuentren lo que lo eso que es, necesitan. Es, bueno, es. vemos eh, por aquí, por ejemplo, seguimos eh, y aquí, eh, claro, evidentemente mochilas y gorras no podía faltar, ¿no? Por supuesto, por supuesto. A ver, al final eh, un skater o un surfer siempre suele llevar una gorra. Así es. También es como un complemento y también es como protección sí. también contra el sol y todo, porque ah. depende. Y claro, esta mochila en particular también tiene estas asas que ¿Sí? sirven para dejar la tabla, Ajá. porque hay chavales que viven eh, muy lejos del skatepark que a lo mejor cogen la bici y se colocan ahí la tabla, entonces les viene genial. Sí. Práctico y cómodo, absoluto. ¿Son estas eh, cintas que tienes aquí? Estas no, desenando? no, estas son. Estos son los cinturones de esta marca, pero son vale. estas cintas simplemente. Vale. Ahí lo abres y puedes colocar la tabla. Así que la verdad es que para un skater o para un surfer es un complemento muy bueno. Bueno, pues vemos aquí también la variedad, eh, camisas eh, con estampados fantásticos, todo lo tenéis aquí, calidad, eh, la relación calidad-precio, inmejorable. Por supuesto, por supuesto, y además eh, siempre, siempre intentamos eh, ajustarlo al máximo. Perfecto. Bueno, pues eh, nada, un placer. Gracias por enseñarnos este rincón con el que participáis en Fira Mercat Gandía y que vaya bien, que haya mucho trabajo, ¿no? Animamos a la gente que venga. Por supuesto, les esperamos, claro que sí. Perfecto. Gracias. Muy amable, gracias. Hasta luego. Pues eh, ya saben, una nueva oferta que tenemos. Así está toda la, eh, la exposición de zaparetes de manega curta. Eh, es la nueva temporada Snows Models, eh, la última moda, así, en Fira Mercat Gandia, durant tot el cap de setmana, si és que aprofiten, perquè a més d'Espai Moda es tanca aquesta primera oferta, primera mostra de l'edició del 2022. Així és que els convidem que vinguin a Fira Mercat Gandia amb Espai Moda.